Hola, ¿qué tal, chicos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que leas o veas este video o a la hora que lo veas. Bienvenido a este tutorial sobre F8 Task Online. En este momento voy a aprovechar para explicar y puedan ver un ejemplo de cómo realizar esa tarea que consiste en la clasificación de detalles de restaurantes. ¿Okay? Aquí está el nombre: Restaurant Classification Detail Collection. O tres. Siempre, siempre lean las instrucciones. Cuando nos referimos a las instrucciones, si quieren pueden colocarlo en español, como ustedes mejor prefieran, menciona que se nos hará una serie de preguntas sobre un sitio web o sobre un restaurante que podemos encontrar en un sitio web o en Google. Cuando habla de Google, habla de buscadores como Yelp, MapQuest, Facebook y algunos otros buscadores en Internet. ¿Okay? Los pasos para realizar esta tarea. Básicamente, esta tarea nos pide, nos da un nombre comercial, un nombre alternativo, nos da una dirección que siempre vamos a cotejar esta dirección con la que nos aparezca o en el sitio web o en el sitio del buscador de Google para el mismo. Nos da incluso una página web, aunque en algunos casos, muy, 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 muy raros casos, esta página web no se corresponde, ¿ok? Ya lo van a ver en un ejemplo, posiblemente nos haga un ejemplo aquí, ¿ok? ¿Qué nos dan? Como ya mencioné, aparte de estos datos de nombre comercial, nos dan dos accesos, uno para ir al sitio web, otro para ir al sitio de Google, y que responda a dos preguntas, varias preguntas. La primera, ¿dónde pides la comida? Si es en la mesa con servicio de camareros o en inglés waiter service, o en el mostrador o buffet, donde alguien toma su pedido y uno paga o paga y después entonces le dan el pedido a uno y uno se lo lleva, lo come, como usted quiera. Nos piden que escojamos entre ambas, entre la mesa y el mostrador, introducir una URL de foto de prueba del servicio. No es necesario, aclaro, no es necesario hacerlo, ni tampoco ingresar alguna descripción donde encontró si hay servicio a la mesa. ¿Okay? O si es counter o mostrador para uno llevar. Cuando uno escoge aquí mostrador, entonces nos pide que elijamos la principal comida que sirven, ¿okay? Si un estilo étnico, estilo oriental, que si japonés, chino, si venden es café, pizza, hamburguesa, delicatessen, rosquillas o donas, pollo, cafetería, buffet, roast beef o parrilla, barbecue. Comida de mar, que seafood, salad o ice cream, o si son puro helados y cosas así por el estilo. ¿Okay? Eso es principalmente lo que hay que hacer. Muy bien, ¿cómo vamos a hacer esto? Fácilmente, vamos a hacerlo de una forma breve en esta tarea. Nombre comercial: Ocean Café. Yo prácticamente en esta no entro, aprovecho de entrar aquí porque rápidamente me lleva a lo que es el buscador de Yelp. En Yelp puedo ver algunos detalles que me hacen tomarme un juicio sobre si es pedido en mostrador o si es servicio de mesa. Por ejemplo, Ocean Café dice que sirve café, jugos y otras mezclas. Fíjense, aquí no dice que no tiene reservaciones, pero si vemos la foto, ¿ok? En este caso, ustedes observan que hay unas mesas. Okay. Fíjense la clase de platos que les están sirviendo. Esto obviamente exige un servicio de mesa. Okay. Esto no se lo dan así de mismo. Así que sencillamente colocamos servicio de mesa. Okay. Y listo. Ya, no hay que responder más nada. Veamos eso todo el restaurante. Vamos a colocarlo todo en inglés. Es mucho más fácil y más. Monterrey Mexican Restaurant. En la dirección 3721. Como siempre, entro en el buscador de Google y van a ver cómo nos dirige a la página de Yelp, que muestra fotos y demás detalles al respecto. Es comida mexicana, en principio. Fíjense, no toma reservaciones, pero dice aquí waiter service o servicio de camarero. Ese es un detalle importante. Waiter service o servicio de camarero. Listo. Esto es servicio a la mesa. ¿Ok? Servicio a la mesa. Más nada hay que hacer. Wang Fu. Vamos con el siguiente tema. Igualito, de igual forma, ustedes pueden observar las fotos. ¿Ok?
Fíjense, en las fotos uno puede observar esta clase de platos. Miren cómo llevan esto, este tipo de digamos, cubiertos. Exige, miren, aquí están los camareros. Esto exige, o chef exige, que se haga servicio a la mesa. Así que fácilmente identificamos que es servicio a la mesa. Wang Fu, igual manera, vamos a coger el buscador de Google. En el buscador de Google vamos a entrar aquí en Yelp, Wang Fu Sichuan. Ya sabemos que es comida oriental. Mire, fíjense, vamos a buscar. Aquí dice que toma reservaciones. Cuando tú llegas a un restaurante y te dice, y tú dices, tengo reservada la mesa tal, ya de inmediato un camarero te lleva a la mesa. Así que esto tiene un servicio también de camarero. Mira, aquí está waiter service. Yes, así que esto es servicio a la mesa, o table with waiter service, ¿no? Shepherd Artisan Coffee. Vamos con esta. Nuevamente, Shepherd Artisan Coffee. Nuevamente, click here to Google Business. Vamos a buscarlo en Google. Aquí está el buscador de Yelp. Dice que sirve café, té, desserts, o digamos postres, desayunos. Aquí menciona que no toma reservaciones, tampoco tiene servicio de camarero, pero vamos a observar algo. Vamos a ir a la mesa, vamos a ir a las fotos, vamos a ver en las fotos. Vamos, miren las mesas, ¿okay? Uno observa la clase de mesa que tiene. Esto es un restaurante donde te sirven a la mesa, ¿no? Obviamente, vamos a ver, miren el tipo de miren, observen el tipo de, digamos, de cubiertería, los platos. Esto no es algo que simplemente lo buscas en un mostrador, así que definitivamente esto es un servicio a la mesa, ¿okay? Mafia Ristorante. Vamos a buscar, ya de por ser un restaurante italiano con ese caché, ya debe decirnos que no es un restaurante donde tú vas a ir así, mira, dame un perro caliente. No, ok, tiene que ser un restaurante con servicio. Vamos a ver aquí, takes reservation. No habla de wedding service. Vamos a ver algunas fotos al respecto. Miren, observen esta clase de fotos donde se observa la clase de servicio, los platos. Eso lo menciona, por cierto, miren la clase de servicio, cómo sirven la comida. Esto definitivamente tiene que ser un servicio a la mesa, ¿okay? Vamos con este Hot Space, espacio caliente. Vamos a ver, sigamos. Hot Space, vamos aquí otra vez a Yelp. Y Sichuan, eso es comida china, japonesa, oriental, ¿no? Vamos a ver aquí, toma reservaciones, ya eso nos dice mucho al respecto. Yo por ahí lo saco. Al tomar reservaciones, quiere decir que te reservan una mesa y tienes un camarero esperando para atenderte. Este es un servicio a la mesa, ¿ok? Kenny Ward's Prime Steaks. Vamos a ver aquí en este señorito, a ver qué sirve este señor. Kenny Ward, vamos a Yelp. Vamos a Yelp, vamos a Yelp. Steakhouse, Seafood. Miren la clase de servicio que tiene. Ya esta foto lo dice todo, ¿no? Esta foto lo dice todo. Es un servicio directamente a la mesa. Y si buscamos información por aquí, quizás no salga más nada, pero ya es suficiente con esa foto. Es un servicio a la mesa. Suficiente. Servicio a la mesa. Walk on the beach. Walk on the beach. Vamos a ver esta señorita. Vamos a ver Walk on the beach. Dice que está cerrado. Por cierto, siempre vean la dirección, ¿ok? 6001 North King Highway. Y esta es 6001 North King Highway. Muy bien. Es la misma. Observen la clase de plato, ¿ok? No es un plato que vas a buscar en un mostrador. Vamos a ver, no toma reservaciones. Ah, pero tiene waiter service, o sea, servicio de camarero. Así que definitivamente un camarero me va a servir la comida en la mesa. Oxy Café. Vamos a ver Oxy Café. Hacemos la misma operación. Vamos al buscador de Google.
Oxy Café, MyGel por aquí, ¿no? Vamos a entrar aquí a ver. Oxy Café. Vamos a tratar de ver en las fotos. A ver si podemos ver algunas fotos aquí. Ahí hay mesas. Muy bien. ¿Cómo hago para pasarlas? No, tengo que ir aquí así. Miren esto. Definitivamente están los precios aquí, ¿no? Observen. Hay precio, precio, precio. Esto quiere decir que tienes que ir allá a pedir esto en la mesa. Vamos a ver aquí. Sí, y observen esto que está aquí, ¿no? Observen. Aquí están los precios. Usted llega, pide aquí y luego si quiere se va a una mesa, ¿ok? Después de pedir o se lo lleva. Eso es asunto suyo. Así que esto no es un servicio donde hay camarero, no, no hay, sino un servicio que va directamente a la mesa. ¿Qué sirven aquí? El nombre lo dice, café. Así que lo primero que vamos a hacer, fíjense que si colocamos table o servicio a la mesa, no aparece más nada. Pero si colocamos pedido en el mostrador, donde uno es para llevar o buffet, entonces uno tiene que escoger qué es lo que se vende ahí, principalmente café, ahí lo dice el nombre, ¿ok? Vamos con Luigi's Pizza o Italiano. Ya saben que venden aquí, esto es una pizzería, ¿ok? Lo que les mencionaba acerca de que no todas las los links de internet van a corresponder. Fíjense, este dice Luigi's Pizza Holly Hill, pero luego de buscar entré en Pizza Brooklyn, ¿no? Y por alguna razón no encontré el otro. Veamos las fotos. Miren, no aparece servicio de mesa, más bien aparece aquí otro cartel donde posiblemente aparece en el menú, aparece el precio, así que uno va al mostrador a pedir. Generalmente donde venden pizza es así. Ok, entonces colocamos counter y le damos donde dice pizza. Las claves son, al entrar en la página web, generalmente busquen Yelp, ok, busquen aquí donde dice Yelp, aquí en Google, siempre van a buscar Yelp. En Yelp o Facebook, busquen qué clase de cubiertería tiene en la foto. Si dice, por ejemplo, si toma reservaciones, si tiene waiter service, eso ya es servicio de camarero, servicio a la mesa. Si menciona que no toma reservaciones, no tiene servicio de camarero, entonces busquen en la foto y vean la clase de cubiertería que sirven. Aparte, en la foto traten de ver si detrás del mostrador hay alguna tabla enorme con menú, con precio. Si es así, entonces servicio a mostrador. Disculpen por favor el pitbull que me está avisando que el tiempo se acabó. Bien chicos, eso es todo sencillo. Es una tarea que pueden hacer bastante fácil, bastante rápido. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Abajo podrán encontrar más información, tanto nuestra página en Facebook, nuestro grupo, si desean entrar a nuestro grupo VIP o privado de Discord, también lo pueden hacer. Hasta una nueva oportunidad. Chao, chao. Y disfruten, chicos. Bye, bye.